Se ha estado de los viajes en moto y ahora vivo aquí. Este es mi nuevo hogar. Mi mujer me ha echado de casa y aquí estoy con mi moto, mi tienda de campaña y ahora vivo en la calle, tío. ¿Qué quieres que te diga? Tantos viajes en moto, tantas salidas con los compis del motoclub y mi mujer se ha hartado, tío. Se ha hartado y ha dicho, mira, te vas a la calle. Y nada, ahora vivo aquí, tío. ¿Qué te parece? Y aquí está mi moto. Eso es lo que hay. Bueno, ahí está la caseta municipal y ahora ya en serio. Vamos camino al desayuno. Que son las 9 y las 10. Salimos. Bueno, mi mujer no me ha echado de casa todavía. Pero si sigo así, seguro que me voy a encontrar en la calle muy pronto. Buenos días, señores. Estamos en la caseta municipal del Ayuntamiento de Alanís de la Sierra, en la Sierra Norte de Sevilla. Y no, mi mujer no me ha echado de casa. Me he venido aquí a pasar el fin de semana con los compañeros del motoclub y a hacer ruta por aquí, por la Sierra Norte. Y dentro de 10 minutillos salimos de ruta. Bromas o no tanto bromas. Esta es una ruta por la Sierra Morena organizada por la delegación de Sevilla del Silver Rider Motoclub. Espero te guste. Y aquí estamos saliendo desde la caseta municipal del pueblo, en donde yo solo había pasado la noche. Todos los demás se habían pillado una casa. Muchas veces me preguntan por qué no me pilló un hostal o una casa. La verdad es que yo me encuentro cómodo así. Me gusta. No es un tema de dinero, que también lo es, porque los 120 euros que me hubiera gastado en una casa, me los gasté en cerveza. Pero es que, repito, así es cuando me encuentro más cómodo y cuando más disfruto de mis aventuras moteras. Y este año repetimos la ruta de Alanís organizada por el delegado de Sevilla, don Fernando, que un año más nos acoge en este característico pueblo de la Sierra Norte de Sevilla. Este año somos menos motos, unas 9 en total. Ha habido muchas defecciones con respecto al año pasado. Muchos han decidido, sin entender muy bien el porqué, no repetir. Bueno, es un tema complicado. Yo creo que mucha gente de Andalucía va a dejar el club este año. Lo cierto es que si uno no está a gusto en una casa, mejor abandonarla. Me se va mal porque los únicos fieles son los muchachos de Madrid, que no se pierden ni una y han decidido acompañarnos un año más en esta ruta. Sois unos cracks.
que lo vamos a pasar después, es el que directamente suministra a Sevilla, que a día de hoy tiene para un año. ¿Para un año? ¿Para dos semanas, vamos? No, no, según las estadísticas tiene para un año. Pero si aquí no hay agua, tío. Madre mía. Madre mía, o sea, eso debería estar por ahí. ¿De quién es la Gucci? Y yo, que soy un aficionado a las Guccis, no podía perderme la ocasión de montarme en esta moto. Me encanta. En mi canal encontráis una review de la V85 TT. Estuve a punto de comprármela, pero me echó para atrás el hecho de que me veo muy grande en la moto. ¿Vosotros qué opináis? Más estrecha, ¿vale? Joder, si es que aquí cabe un Fiat 500 y ya está. Como tengo un coche más grande, no, aquí no va a caber, vamos. Para hacer una pausa de habituallamiento y ya seguimos la ruta. Estamos en el, ¿cómo era? El Real de la Jara. El Real de la Jara. Y ahora vamos dirección Almadén de la Plata. Y a mitad de la ruta nos vimos obligados a recortar el recorrido porque las previsiones decían que iba a llover. Se veían unos nubarrones muy gordos y decidimos que era mejor volver a Alanís. De hecho, allí ya estaba cayendo la del pulpo.
Este es el delegado de Huelva, siempre lo pillo meando. ¿Os acordáis la graciosa escena de la ruta trail de los Montes de Málaga? Aquí os lo pongo. Ahí, estreando el motor. ¿Qué pasa? ¿Ha pichado? Ah, bueno, ¿ha pichado? No, tengo dos veces abajo. Y aquí el compañero Carmelo de Madrid nos estaba diciendo que había hecho tope ya dos veces. Yo creo que llevaba la moto muy baja, porque ya sabéis que las GS1200 se le puede bajar las suspensiones para la gente más baja. A mí también me ha hecho tope, ¿eh? A mí me ha hecho tope también. Y nada, aquí estamos ya de vuelta a Alanís. Como ya os dije antes, había llovido bastante y más que iba a llover durante toda la noche. En fin, como se dice, bendita lluvia. Falta le hace al campo, pero jolín, ¿tiene que llover cada vez que salgo en moto? Y aquí está el buen amigo Jorge de Sevilla. No había podido venir a la ruta, pero sí que vino a pasar la tarde y la noche con nosotros. Él también se quedaba a dormir en la caseta municipal, en tienda de campaña. Así que la segunda noche, por lo menos, me tocó ir acompañado. Por supuesto, agradecer al delegado de Sevilla, don Fernando, por organizar la ruta y al ayuntamiento de Alanís por acogernos un año más. Y una vez más, gracias a los compañeros de Madrid por habernos acompañado en este fin de semana. Sois los mejores. Y esto es todo, amigos. Tenéis el track de la ruta en mi Wikiloc. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo. Y si es así, considera suscribirte a mi canal. Venga, hasta luego, Luca.